postre por el dinero, sin ser eso lo primero. Me dejé llevar por lo reluciente de lo oro y perdí todo el decoro por hacer mala memoria. Y aquí sentado mirando a través de humo de mi cigarro. Soy oroso. ¡Policías! ¡Salid con las manos en alto! ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Vamos a entrar! ¡Me cago en mi vida! Sí, parece yankee. Es como estas películas que hacen ahora queriendo parecer francesas, pero más cabrona. Muchas gracias, don José Luis, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena, chaval. Es la mejor película de maricones que he visto. ¿Ha visto usted muchas, don José Luis? La verdad es que no. Pero no soy nuevo en esto y sé dónde hay pasta y dónde no. Y la verdad es que estas películas de maricones y de gitanuchos venden más que las tetas de la Cantudo. Así que nada, tú sigue escribiendo y yo seguiré poniendo la pasta para hacerla. Y a lo mejor un día lo cobramos. Nos vemos en el estreno. Tengo un regalo para ti. Enhorabuena. ¿Pero cómo has conseguido que tu padre te la dé? A cambio de que le saques de extra en la próxima. Qué extra ni extra. Tu padre acaba de comprar el puto protagonista. Pues como no cumplas, te la quitará y te disparará como un conejo. Muchas gracias por todo. Te lo mereces. ¿Tienes algo ya pensado para la próxima? Un western. Te lo tengo que decir, llegas 15 años tarde. ¿Con maricones? Ah, pues ahí te has adelantado 25. Como pronto. Eso no importa. Tampoco tengo nada pensado todavía. Ya se me ocurría algo. Cuando terminemos esta. Ah, si no está terminada, devuélveme el revólver, pero ya. Te la cambio por las notas. Y cuando te vaya, le hace un repaso. Pero sí, no hay nada que repasar. Son todo chorradas técnicas para el laboratorio. Da igual. Me va a quedar igual. Para hacer algo. Pues a mí se me ocurren otras cosas más entretenidas para... Lo siento. No, nada, más lo siento yo. Cuando acabes puedes dormir en el sofá, si quieres. Gracias. Que descanses. Lo intentaré.
¿Tú quién eres? ¿Y Flavio? ¿Dónde está? No te rayes. Trabajo para Flavio. Él está muy liado. Yo soy Rodri. Encantado. Mira, tronco. Si me fío yo de ti con la pinta de secreta que me llevas, no te vas a fiar tú de mí. ¿Cuánto? 3.000 pelas. A ver la droga. Joder. ¿Cómo se los decide, no? ¿Y tú cómo sabes que yo soy del cine? Flavio, por eso le pedí venir. ¿Puedo ofrecerle algo más, señor director? ¿Qué haces? Joder, lo siento, tronco. Me habían dicho que le iban a estar mariconadas, yo qué sé. Pero vamos, que yo os puedo sacarme unas pelas, ¿eh? O sea, yo sin más. Bueno, pues si no quieres nada más, yo me pido. Espera que acabe. He echado de menos. No me he movido un palmo. He soñado que te perdía para siempre. Que hacía una película. De ti y de mí. Entonces no me habías perdido. Sí, 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 porque no lo hacía bien. No era yo. Y tú. Tú no eras tú, de verdad. La gente no te veía como yo te veía. La gente solo veía a un maricón con una sobredosis. A lo mejor es como me ves tú también. Tranquilo, no te preocupes, que ya busca a él. Y ha habido suerte. El astro, ¿no? He pasado por la productora y te he traído esta ropa. Supongo que lo tendrá todo la misma persona. Lo más probable. ¿Y alguna idea de dónde encontrarle? No. Era la primera vez que lo veía. Lo recogí por Malasaña. ¿Y el chaval que te pasaba Jaco, nada que ver? Se ha reformado. Pues solo quedas tú. Oye, que no te rías. No es un chiste. Es que no entiendo de qué te rías. Bueno, la verdad es que no entiendo una mierda en realidad. Te dije una nota en el escritorio. Ya. La nota, esta nota no explica una mierda. Entonces, ¿qué? Es que... No, es que no explica cómo quieres cambiar el final con un protagonista muerto.
No explica porque tu única explicación es esa nota de mierda. No explica esto. Porque no tengo explicaciones, Petra, joder. Porque no me acuerdo. Solo sé lo que pone en la nota. Hay que hacer un final nuevo. Volveré en 2 días. Lo siento. Todo eso es verdad. Todavía no sé el cómo, pero sí el porqué. Marco se merece un final mejor. Yo también. ¿Y tú? La cosa es que nosotros aún estamos aquí. Pero para eso te necesito. Necesito que confíes en mí por una vez, ¿vale? Y que me ayudes a solucionar todo esto antes de que se entere José Luis. La película está acabada. Es una buena película. Va, vístete. Te espero abajo. ¿Será hijo de puta? ¿Recepción? Sí, mira, perdona, es que se ha cortado la llamada. ¿Me podrías volver a poner con el último número con el que he hablado desde esta habitación? Gracias. Que sufro por tu amor, no es mentira ni es verdad. Lo siento mucho, de verdad. Que tú también. Menudo susto que le da al chaval. El pollo es nuevo y, joder, a mí se me pasó a decirle que a ti no se te podía dar un paro ni vivo ni muerto. No sabía que soy VIP. Mira, Alberto, no me vaciles, ¿eh? Con la pasta que te has dejado aquí, podría haber llevado a cualquiera de mis hijos a la universidad. Si tuviera alguno, claro. Podías haber ido tú. Entonces no habría ganado toda esa pasta. A ver, dime cuál es tu peluco. ¿Este? Por cierto, siento mucho lo de Marcos. Lo sé. No te preocupes. Solo quería que supieras que estuve preguntando por ahí a ver si sacaba quién le vendió mi pechuga. ¿Y? Nah. Oye, de verdad, ¿eh? Cualquier cosa aquí que te mole, cualquiera de esta mierda, lo que quieras, de verdad, coge lo que más te mole, en serio. O... mejor. Mira, por las molestias y porque sé por todo lo que estás pasando, al pico y la mamá te invita a la casa. Pues muchas gracias, pero estoy reventado. Así que me voy a buscar un sitio donde dormir hoy. Que veo que tienes el hotel completito. Dame la cartera de piel. Ya. No voy a poder dártela. ¿Cómo? Si me acabas de decir hace un momento que la tenías delante. Hasta las 2 horas, Roberto. En 2 horas pueden pasar muchas cosas. No me jodas. ¿Dónde está mi película? ¿Cómo cojones has perdido mi película? Yo no he perdido tu película, ¿vale? Es solo que hay clientes que son más VIP que tú. Así de sencillo. Me cago en tus muertos. ¿Dónde está mi película? ¿Dónde está mi película? ¿Dónde está mi película? ¿Dónde está la película? ¡Déjate, hostias! ¡Vale! ¡No, espera! ¿Qué coño haces? ¡Oye, me barro, hostia! ¡Vamos! ¡De los brazos! Estate tranquilito, no sé qué vais a hacer a la gracia. ¿Qué cojones has hecho con mi película? ¿Vas a estarte tranquilito? Antes de nada, quiero pedirte disculpas. Por todo. ¿Tú quieres pedirme disculpas? ¿Disculpas por qué? Mayormente por lo que le has hecho a mi camisa. Me costó una pasta. ¿No la has robado? No, esta no. La he pagado honradamente con mi trabajo. ¿Robando? Sí, pero no solo con eso. Siento haberte roto la camisa. Te perdono. Ahora vuelve a preguntármelo tranquilamente. ¿Dónde está mi película? Vinieron hace 1 hora y media 2 pavos con pinta de secreta. Me dijeron que venían de tu parte. Y que tú luego vendrías a por el resto. Me pareció raro, ¿vale? Pero yo no estoy para meterme las movidas de nadie. Menos aún si tiene pinta de que van a inflarme a hostias. Tenías la pipa. Eres bien maricón, pero no tanto como para que pegue un tiro en secreta. Mira,
Sé que tenemos liado más esta noche, ¿vale? Pero si hay algo que puedo hacer al respecto para compensarte, no sé, lo que sea. Solo tienes que decírmelo. He pensado en algo que podría molarte. Igualita que la mía. ¿Esto también me lo has robado? Sabíamos a un holandés que andaba buscando polla mientras su mujer visitaba el perro. Pero no, que si no te mola, puedo ofrecerte esta camisa. Te daré como un guante. O si no, esto te traes. Cambia tu madre. Bueno, tiene un bolsillo rajado, pero podemos coger cualquiera de nosotros y cosérselos a este. O un peluco de este. ¿A cuánto me dejas la pipa? Ni de coña. Me dijiste que estábamos bien, ¿eh? Que no es para ti. ¿De qué calibre son las balas? Tengo una idea para el final de la película. Y unos huevos como la catedral de Almudena. ¿Qué es lo que tienes tú para venir aquí? A ver, vete, Alberto, por favor. No hay manera de rodar el final sin Marcus. Y si lo hubiera, no lo vamos a hacer. No hay que rodar nada, está todo rodado. No te vas a gastar ni un duro en producción. Tienes 10 segundos para salir por la puerta de este despacho. No me hagas esto. Déjame a mí que lo solucione. Confía, joder, confía una vez en mí. Mira esto. Imagínatelo entrecortado con el final. ¿Qué jodes? Es que no hay nadie que coja el puto teléfono. Mande a alguien de seguridad al despacho 709. Es posible que... ¿Qué coño hace? Creo que hay posibilidades en este nuevo final y que deberíamos tenerlo en cuenta, don José Luis. No mande todo a la mierda por esta piltrafa, señorita Goicoechea. No voy a tocar un solo plano de esa película. Muy bien. Nos veremos en los tribunales, entonces. No creo que ganemos, pero es que le va a costar una pasta en abogados pasarla en cine. Y no creo que un proceso judicial sea muy buena publicidad. Escuchar ahora, en cambio, le sale gratis. Que suban. Tienes un minuto. A lo largo de todo el rodaje hice pruebas y récord de continuidad, usando una Super 8. Podríamos usarlos como recuerdos, mezclarlos con la historia. Hay decidido a resolver esta historia. Aposté por el dinero. Sin ser eso lo primero, me dejé llevar por lo reluciente del oro y perdí todo el decoro por hacer mala memoria. Marcos y yo fuimos a la playa. Y aquí sentado, estuve todo el viaje grabando. A través del humo de mi cigarro. Nunca le había visto tan feliz. Soy lloroso. Pisada sola.
Decirte adiós con el alma y poder partir en calma. Me dejé llevar.